cosas que no es verdad, es natural. Hay tantas promesas y tanta mentira que siempre suena igual. La duda empieza a hacerme desconfiar de los demás. Si en tu corazón sientes que yo soy de verdad, soñar, pero tú, solamente tú, puedes lograr que mi claridad por ti seré la luz que ilumina tu amanecer. Por ti seré la sal que acaricia toda. Son largas y el tiempo te enseñará a despertar. Si en tu corazón pida al alma un poco más, déjale volar. A veces no sé quién soy, no sé ni dónde voy. Eres mi obsesión. Llego mi despertar, a veces no sé si estás, hablo solo. Pero tú, solamente tú, puedes lograr ver mi claridad. Por ti seré la luz que ilumina tu amanecer. Por ti seré la sal que acaricia toda tu piel. Por ti seré la luz que ilumina tu amanecer. Por ti seré. Pensarlo sin saber lo que hago más. Por ti.
Hace tiempo te estaba buscando. Oh, dime dónde te estás escondiendo. Yeah. Que la gente está murmurando. Oh, qué cosa por mí te estás sintiendo. Y baby, dímelo si quieres conmigo como quiero yo. Siempre soñé esa magia con la que yo me enamoré. Pa' que te miento, solo pienso en ti, mi mundo gira al saber que estás aquí. Tú eres lo que quiero, no me hagas sufrir. Sé que nos gustamos, no me puedes mentir. Escápate de una como yo, no ninguna. Lo hacemos a la una pa' que no vea la luna y me coma toda todita. Unos besos y pa' la camisa. No importa que se enteren que tú a mí me prefieres, que otro baby no quiere y que por mí tú mueres. Y baby, dímelo si quieres conmigo como quiero yo. Dímelo, dale rienda suelta a tu corazón. Dímelo, que tus ojos es que tienen la razón y que yo soy la dueña de tus besos, solo yo. Quiero que llegue hasta la estrella, me otra vez. No me digas que se te olvidó, porque yo sé que tú eres malo y tienes. Yo no sé qué es lo que nos conecta. Entiende, papi, que tú me afectas. Solo sé que yo soy la correcta. No sé si Cupido a mí me fecha. Tirando una mirada de esas que sonrojan. O un besito de esos celos que enamoran. Y baby, dímelo si quieres conmigo como quiero yo. Dímelo, dale rienda suelta a tu corazón. Dímelo, que tus ojos es que tienen la razón y que yo soy la dueña de tus besos, solo y yo. Baby, dímelo si quieres conmigo como quiero yo. Dímelo, dale rienda suelta a tu corazón. Dímelo, que tus ojos es que tienen la razón y que yo soy la dueña de tus besos, solo yo. Proceso contenido, viajando más rápido que el sonido. Muchos dicen que soy un mal parido y no lo niego, claro que lo he sido. Pero un flow nunca lo he perdido, siempre ando flama y por eso he ardido. Ando viviendo de lo que yo escribo y tú vives pendiente de lo que yo vivo. Ey, me ves y ando en el top, tengo tu jeva haciendo TikTok. Abre la puerta, suena top top, sorpresa soy yo apuntando una cop. Tú me ves y ando en el top, tengo tu jeva haciendo TikTok. Abre la puerta, suena top top, sorpresa soy yo apuntando una Glock. Ey, casi me ahogo, pero soy loco, miro la hora, me desenfoco. Me dice papi, yo no la toco. Ella me quiere, pero tampoco. Muchos me dicen que le baje el tono. No me molesten o los detono. Mis barras pulidas, lo tuyo es cromo. Arabi spray, yo lo fusiono. Amiga, yo tengo el poder legendario. No hablo por mí, es mi salario. Tengo la pista también del vocablo. Tengo todo el símbolo monetario. No llores maní, no los comentarios. Argumento a mí, me sobra ya varios. Haciéndolo así, poco solidario. Me mira la gente, me mira muy raro. Yo no como eso, yo soy legendario. Los falsos saludan con todo el descaro. Me la vivo suave, no pienso disparo. A todo volumen. Yo caré en el carro. Yo no como eso, yo soy legendario. Los falsos saludan con todo el descaro. Me la vivo suave, no pienso disparo. A todo volumen, yo caré en el carro. Tú me ves y ando en el top. Tengo a tu jeva haciendo TikTok. Abre la puerta, suena totó. Sorpresa soy yo apuntando una clop. Tú me ves y ando en el top. Tengo a tu jeva haciendo TikTok. Abre la puerta, suena totó. Sorpresa soy yo apuntando una clop. Entonces eso contenido, viajando más rápido que el sonido. Muchos dicen que soy un mal parido y no lo niego, claro que lo he sido. Pero un flow nunca lo he perdido, siempre ando flama y por eso he ardido. Ando viviendo de lo que yo escribo y tú vives pendiente de lo que yo vivo.
se descontrola. Cuando baila en la tarima, se mueve sexy esa loba. Y no le importa si está sola. Ella se vuelve mi adicción. Me gusta cómo se mueve lentamente y se me pega, subiéndome todita la tensión. Poco a poco me provoca, pero ella quiere que le te motore suave con este reggaetón. Me gusta cómo se mueve lentamente y se me pega, subiéndome todita la tensión. Poco a poco me provoca, pero ella quiere que le te motore suave con este reggaetón. Con este dembow y ese flow, a la nena ella siempre le baila suave. Se muestra sexy caminando por la calle. Baila pa' abajo, siempre hasta abajo. Dale baby, dale hasta abajo. Maneja los billetes y es independiente. Y anda en un Lamborghini rosa que ella se descontrola. Cuando baila en la tarima, se mueve sexy esa loba. Y no le importa si está sola. Ella se vuelve mi adicción. Me gusta cómo se mueve lentamente y se me pega, subiéndome todita la atención. Poco a poco me provoca, pero ella quiere que le dé motura y suave con este reggaetón. Me gusta cómo se mueve lentamente y se me pega, subiéndome todita la atención. Poco a poco me provoca, pero ella quiere que le dé motura y suave con este reggaetón. Todo el mundo hablando de esa loba, bailando pa' abajo de controla. Lo que no saben es que tiene fila de mucho güeyes, pero quiere niña. Ella se apodera de la música bailando. Poco a poco me provoca, pero ella quiere que le dé motor y suave con este reggaetón. Me gusta cómo se mueve lentamente
alma. Gibraltar. Estamos para llevarle un partidazo esta tarde. Aquí se van a enfrentar el equipo del College FC de Al Link en un partido que trae muchísima. Estadio Victoria, partidazo esta tarde entre el College FC y el Lynx, un partido importantísimo para la tabla de posiciones. El Lynx formaría con Avellano el 99, el 33 Simón, el 20 Cruz, el 23 González, el 6 Vilal, en la mitad de la cancha el 8 Becerra con el 5 Álvarez, el 7 Ruiz Gómez con el 22, Victory con el 66 y Flynn el agente 88 por parte del College. El equipo que dirige mi amigo Luis Blanco. En el arco, Grasso con el 13. Línea del Forno del 4, Calipso. El 14, Franco. El 15, Hugo. Y el 3, McCarthy. El 7, Mato. El 8, Moreno. El 5, Anaya. El 19, Binet. 25 para Camba. 17 para Lima. El árbitro, José Antonio Delgado. Todo pronto para dar comienzo en una ventosa tarde aquí en el Estrecho de Gibraltar. Ha llovido todo el día.
en esta hermosa zona del planeta. Y menos mal que la cancha es de césped artificial, si no hubiera sido imposible jugarlo en esta tarde. El viento que viene desde el Atlántico hacia el Mediterráneo se va a poner a rodar el balón. Aquí la jugaron hacia atrás. El árbitro dice que todo hay que empezarlo de nuevo. A la derecha de su pantalla, bastones verdes y blancos. Usted tiene al equipo de college. A la izquierda, Lynch. Hermosísima camiseta amarilla y negra. Va a arrancar nuevamente. Ahí sigue. Arranca con la pelota. El college hacia atrás. El pelotazo largo. Va a venir el rechazo. De cabeza la pelota queda picando. Era Naya el que la cabeceaba. Quieren combinar por el sector izquierdo. Buscan al habilidoso por ese sector. Se va a ir afuera. Primera pelota entonces para el college. Con las manos la reposición. De espaldas a la habitual tribuna del sol, que prácticamente no tiene sol. Ahora sí, devuelven con las manos. El intento de rechazo, el balón que vuela. Primera en la tarde, vuela la paloma blanca bajo el cielo azul de Gibraltar. Viene el pelotazo largo, una entrada peligrosísima para el Link. Mano a mano quedaban con el portero, pero el lineman de este lado que asiste a José Antonio Delgado dice: queda todo invalidado por posición adelantada. A la altura de la salida del primer tercio de la cancha, va a reponer el Coles vestido de verde y blanco, a ser su número 5 Anaya, líder de la mitad de la cancha y muchas veces de la zona central de la saga, busca con quién descargar, se para a la altura de la salida de la mitad de la cancha el equipo de Link. Viene por elevación, era Álvarez el que despedía de cabeza, la vuelve a tener el equipo verde y blanco que por ahora maneja las acciones. Binet toca sobre el sector izquierdo, buscando a Kamba. Un poquito más atrás van a volver a jugar con Anaya. Anaya que la movía, Binet tirado por el sector izquierdo a la hora de la salida, pelotazo largo y en profundidad para buscar una vez más, como le decíamos, al bueno de Kamba. Por ahora la tiene Lima, Lima para el sector derecho buscando a Mato. Kamba que no llegaba, el toque corto, la salida con precisión para cambiar el punto de ataque del equipo amarillo y negro. Roba a la salida el equipo del college y de zurda llegaba a la definición de Binet, un poco defectuosa, para que Avellano, el portero del Link, se quede con la pelota. La intención de jugar por bajo, el capitán que la tiene y la maneja. Y esto es un riesgo, ¿no? Él puede salir jugando por abajo, es todo muy lindo. Cuando viene para Calypso, tiene nombre de trago de Jamaica. Cuando usted va a las islas, en Jamaica hay un trago que se llama Calypso. Toca y se mueve. Era Mato el que la tenía, Mato el que giraba. Parecía falta, y así lo pensaba el árbitro José Antonio Delgado. Falta por parte de Hugo. Va a reponer entonces Ruiz, el número 7. Ruiz que sale jugando por atrás con uno de los centrales y busca por la punta izquierda, seguramente buscando a Gómez. El intento de Paredes descarga en el medio del área, espera Flynn. El 88, la gente 88 que se acomoda. Cuando hay saque de costado, Kamba que hacía el recorrido defensivo para cubrir. El hombre que juega como right wing back. Ayuda a defender, pero también pasa al ataque. Le dan toda la vuelta seguramente por atrás para salir jugando los hombres aurinegros. Aquí viene ahora sí la salida, el pelotazo largo, la llegada por la zona derecha, la deja dormida y toca un poquito más hacia atrás Ruiz. Ruiz juega con Becerra, Becerra la va a meter al área, al rechazo de cabeza, subsiste el peligro, era Álvarez el que devolvía. Buena pared por parte del Inca, que viene, va a venir el primero, lo tenía prácticamente Flynn. Y llegan a cubrir los hombres del college, dos hombres en el piso en este momento, en el suelo de esta hermosa cancha del Estadio Victoria, ubicada al pie del Peñón de Gibraltar, una de las zonas más maravillosas del sur de la península ibérica, territorio británico dentro de la península. Van a aprovechar para atender los hombres del college a los jugadores que están caídos, uno de ellos es Anaya, líder futbolístico de este equipo, primera puerta futbolística, que a la altura de la salida de la línea de cuatro generalmente tiene muy buen trato de pelota. Calypso, el número 4, se arrima para ver qué pasa con el compañero.
Está Franco, el capitán, también hablando con sus hombres, la experiencia al servicio del equipo. Un equipo que viene realmente en una buena posición, que arrancó muy bien el campeonato con 2 victorias consecutivas. En un rato vamos a comenzar a darle a ustedes las posiciones y los últimos resultados en la Liga de Gibraltar, la Liga de Fútbol de Gibraltar. Gibraltar Football League, así deberíamos decir, y nombramos sus siglas en inglés. De costado van a reponer los hombres del Link. Es Flynn el que la tiene. Se arrima uno de sus compañeros para tratar de tirar el tiro de esquina. Viene el tiro de esquina de Flynn. Pelota que viene cruzando el área. El cabezazo, el balón que se va a perder afuera. Hasta ahora estamos en los primeros minutos, más que nada de estudio, podemos decir, entre ambos rivales. Ha tenido un poco más la pelota el Link, pero ha llegado con un poco más de claridad del College. El viento que está azotando esta área realmente se nota clarito. Mire las palmeras detrás del arco del equipo de College, ahí donde está la gasolinera. Y no hay alcanza pelotas como hubo en el partido anterior, me acota la producción. Yo creo que esto es, mi querido Daniel Rodríguez, responsabilidad de los equipos. Se ve que aquel que trae los chicos de las divisiones inferiores o de la academia tiene alcanza pelotas. El que no los trae, no los tiene. Debería ser obligatorio, mandatorio, y si no, multarlo a los equipos, porque esto atenta contra la continuidad del fútbol. Más temprano el Glacis le ganó al Lyon por 3-1. Acá venía a buscar Campbell, el 25, no la conseguía, posición adelantada. Dice el asistente del sector de la Tribuna del Sol al servicio de José Antonio Delgado. Le hablaba de la tabla de posiciones. El Link con este empate está llegando a 10 puntos y se queda tercero, por detrás del San Joseph y el Magui, que son los primeros con 12. Un poco más abajo está el Lincoln con un partido menos, que tiene 9, lo mismo que el Glacis, que tiene un partido más. El Coles tiene 7 y Moncalpe 6. Lo mismo que el Manchester. Después con 0 están el Europa Point, el Europa Football Club y los Lions, que hoy volvieron a perder, como le decíamos. Con las manos va a reponer el equipo verde y blanco. Viene el balón, el rechazo de cabeza. Bajen la paloma, por favor, a jugar al fútbol. El intento de Flynn de llegar y no lo consigue. Por ahí está Babinet del lateral izquierdo. Se va sobre el otro sector la pelota para el College. La tiene el Link ahora, el dominio de la pelota, el intento de cruce, la pelota que llega al área, el rechazo de Anaya. Ay, 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 le había quedado linda para la zurda el capitán Franco. Intenta reaccionar el equipo que dirige Luis Blanco. Hombre de larga trayectoria en el fútbol argentino como jugador, como entrenador internacional, inclusive con equipos europeos en alguna eliminatoria mundialista. De abajo va a reponer ahora el College. Prefieren dejarla para Grasso. El portero marcado con el número 13 pone a volar la paloma blanca bajo el cielo gris de Gibraltar. Plomo y plomizo el cielo. Muy activo Flynn, le voy a decir, ¿eh? El número 88, el agente 88. A mí me gusta decirles así, porque ya cuando pasan del 30, del 40, ya para mí sale del fútbol esto. Pero bueno, de todas maneras, ahí vemos a los entrenadores. Luis Blanco, muy elegante, ¿eh? Pegó buena pilcha, como decimos en el sur. Pelota que viene entonces en la salida del Link. Y me río solo, Dani, si usted no se ría de mis chistes. Por abajo, trata de salir jugando. Bien para Becerra, el conductor natural del equipo. Cambia el punto de ataque en un pase notable sobre el sector izquierdo. Sobre esa banda ataca Laurinegro. El intento de meter diagonal y remate Ruiz, que persigue al hombre que viene a buscar. La llegada de Flynn, el rebote no se va afuera. Por ahora sigue viva. Va a ser un saque de costado. A ver si daba tiro de esquina al árbitro. Parece que sí, es el tiro de esquina. Cortito, tocan y salen.
Bueno el cabezazo, el intento de llegada, y pudo haber estado la apertura del marcador para el equipo del Lynx. Sin apuro, parsimonioso lo de Grasso, sabiendo que con este punto se va a meter en, entre los tres primeros de la tabla. Los seis primeros clasifican a los playoffs. Este año es largo esto, ¿eh? Tiene dos vueltas más los playoffs. Hay mucho fútbol, así debió ser siempre. Mire usted, se observa cómo se mueven las palmeras, sacuden cual melenas. Aquí en la cabina se siente el viento a través de la ventana. Impresionante el color plomizo del cielo, pero el Mediterráneo es tan bondadoso que sigue verde. Espectacular color azul verdoso en este atardecer donde el sol se dibuja como escondido detrás de las nubes de plomo. Vuela la paloma blanca bajo el cielo gris de Gibraltar. Cabezazo, la pelota para Flynn. Flynn la debía sobre el sector izquierdo, pero no lograban alcanzarla. En estos minutos parece querer más, por lo menos, o tener intención más seria cuando vamos pisando los primeros. El equipo que dirige Albert Parodi, personaje del fútbol de Gibraltar. Un tipazo, un gran entrenador, un hombre de mucha lucha. En el colchón del pecho la termina parando Gómez y le pega de zurda, era González. El balón todavía no baja. Alguien que baje la paloma, señores, que hay mucho viento. Ahora sí, esta me gustó. Arrancan hacia adentro. Era Víctor y el 66. El rechazo, el balón que se va a perder afuera y es Simov. Un poquito más hacia atrás Simov para salir jugando. Viene para Bilal. Buen jugador Bilal, marcador de punta con su vida, con buen pasaje al ataque, con algún pasaje, creo, inclusive este hombre de origen marroquí, por la selección que dirige Julio Rivas. El balón viene para Flynn. El rechazo en la salida por parte del sin escrúpulos McCarthy la mandaba hacia afuera. Se respetan demasiado estos equipos, ¿eh? Sabedores de que de cada lado de la cancha hay jugadores que pueden desequilibrar. Ruiz viene a abrir sobre la derecha y no se la dan. La Becerra, el que toca más atrás para Bilal. Bilal la pone a volar. Larga para Ruiz. Recupera el equipo del College FC. El rebote en el delantero que venía a presionar. Creo que era Lima y se va a perder afuera. Sobre este sector, Hugo retrocede, el hombre de la vincha. El 7 Ruiz con las manos la va a volver al ruedo. Bastante lento. Con las manos larga y otra vez el balón que abandona los límites reglamentarios. Modificaciones en las bancas, unas bancas nuevitas que ha puesto la Federación de Fútbol de Gibraltar. Hermosísimas, ¿eh? A cuidarlas, señores, ¿eh? Aquí se viene Flynn. Peligrosamente la va a pelear también González. El balón se va a perder afuera y va a ser el tercer tiro de esquina para la Urinegra. ...14 minutos exactamente se van jugados. Hermosísimo estadio Victoria, seguramente en honor a la reina Victoria, territorio británico. Un mundo aparte, un mundo especial, un mundo maravilloso, donde viven aproximadamente entre 30 y 35 mil personas, denominados como gentilicio de llanitos, los gibraltareños. Levanta la mano el Capi, Franco para meterla, se arman las parejas en el área. Cuidado que aparece Becerra y también aparece Bilal, en los alrededores del punto del penal. Jugada preparada del Aurinegro, el balón que viene hacia atrás, otra vez rebote, y aquí viene Grasso. Atenaza con sus manos y puso a volar nuevamente a la paloma. La salida en el cruce, el balón que se va a perder afuera. ...14 minutos, pasamos la frontera, vamos hacia el primer cuarto. Aseguran y salen por el fondo los hombres que dirige Albert Parodi.
tuvimos la suerte de entrevistar a Parodi hace bastante tiempo en nuestro programa matutino. Estamos en directo para la televisión de Gibraltar. El balón que viene hacia atrás. Una vez más la lucha por el mismo. Todo muy enredado, hay que aclarar un poco, principalmente por parte de Franco, el capitán del Coles, hombre de muy buena técnica. Cae sobre el terreno de juego el 23 González, su directory. Una especie de contención con salida, como de volante mixto que juega por delante de los hombres que defienden. Ahí se para, muy cerquita del capitán Franco, con la pelota Bilal. Y la que juega más hacia atrás, para salir sobre el otro sector por parte de González. González que busca. El Lynch que la tiene. El enganche hacia adentro. La pelota que va a cruzar el área y peligrosamente llega para Ruiz. Ruiz se demora y se le termina yendo afuera. Y como le decíamos, ya hubo fútbol. Más temprano en este hermoso Estadio Victoria, el Glasgow United, que dirige el profesor Claudio Racino, le ganó 3-1. Al Lions, al último de la tabla, que por lo menos conoció lo que es el sabor del gol. Hay una cantidad de dados en esta liga realmente que muestran el atractivo que la misma tiene. Que todo el mundo apuesta a ir a buscar el resultado sin escatimar el esfuerzo, sin temores, y que gana el que juega mejor. Pelota que viene sobre la salida de la oreja izquierda del área. El intento de salida clara, pero cuidado que se complican. Queda a la mitad de camino. Ahí viene el pelotazo de Capi Franco, buscando a Vinet por izquierda. No, no era Vinet, era Hugo. Hugo enlaza, va a meter el centro en el desborde angosto. El rebote va a venir. La pelota afuera, abandona los límites reglamentarios del terreno. Y es el portón número 99, como bien nos acotaba la producción. No hay ball boys, como se le llama en inglés. Alcanza pelotas. Oh my goodness. This is unbelievable. Avellano va con los pies. Seguramente intentar jugarla larga para ganar la segunda pelota. Ahí no hay chance de salir en corto. Presiona muy arriba el Coles para no dejar jugar al equipo que dirige Parodi. Vuela la paloma blanca, los cuerpos que se elevan. Hay falta, sí. Había falta sobre la gente 88, sobre Flynn. Partido de mucho estudio, por lo menos en el inicio. Otra vez Vilal para Ruiz. Ruiz que la tiene y la juega. Se va a meter en la diagonal, es muy buena jugada. Ruiz toca y se mueve. El balón se va afuera. Sobre el sector de nuestra cabina. Ahí era, creo, Luisito Blanco el que la controlaba. Ex centro delantero del Club Atlético Boca Juniors, entre otros en la Argentina. De la época dorada del Tanque Rojas. Cae Lima. Fauleado, número 17. Muy cerca de él el capitán Franco, que tira todo, ¿eh? Los tiros libres, los saques de costado. El hombre que conduce el reinicio de juego. Seguramente la va a meter en el área buscando una segunda jugada. Todo preparado lo debe tener Luis Blanco. Ahí viene el centro sobre el segundo palo. Rechazo en el corazón del área. La salida vertiginosa por izquierda, ahora sí, del equipo Lynx, que se ha mostrado más claro a la hora de pasar los límites de la mitad de la cancha, con más ideas. Ha tenido realmente en fin un hombre muy movedizo, pero Becerra, conductor natural del equipo, con Ruiz, que cae por el sector derecho, con la movilidad de Álvarez. Creo que lo de Hugo y lo de Franco ha sido mejorcito hasta ahora en el equipo verde y blanco. Balón que va a caer al área, la combinación de pecho, la llegada, y aquí viene Grasso, el buen y espigado portero del equipo de Coles. Coles 1975.
fue su año de fundación. En el 2007 fue fundado el Lynx. Quieren jugar y la pierden. Estaba Becerra metido en el entrevero. Un poquito más hacia atrás. La termina pisando y sale sobre el otro costado. Calypso. Vuelven al ataque ahora. Es Franco el que la llevaba. Era balón en profundidad buscando a Lima. Y no conseguían prosperar en el ataque los hombres de Luis. Balón sobre el sector izquierdo. Lo viene a buscar una vez más el incisivo Hugo. Es falta desde atrás. Esta para amarilla. Le pegaron a Ruiz a la pasada. Creo que fue Lima. El árbitro José Antonio Delgado, el Tony Delgado, dice, es la última Lima, ¿eh? Usted mastica como Lima nueva, dice, cuidado con rayar a los rivales. Desde atacar Vilal, perdonen por la voz, anoche tuvimos otro partido donde el Lincoln, el más campeón, salió vencedor frente al Europa Point, aunque le costó muchísimo. Vivimos un partidazo en este mismo estadio y nos quedó la garganta bastante sentida. Viene sobre el sector derecho para Ruiz. Saludos a mi amigo Hugo Carreón, que también estuvo haciendo el partido más temprano, donde Glassy volvió a ganar. Un gran relator y amigo de muchas horas en ESPN, en Televisa, en México. Un hombre joven, pero con una vasta experiencia, conocedor de la Premier League de Inglaterra como nadie. Si usted lo quiere escuchar, escuche El Estrecho Mundo del Fútbol a través de Catrino TV. Todos los días a las 3 de la tarde en esta zona de Europa, en los Estados Unidos. En ESPN Deportes Radio, 7:60 a partir de las 11 de la mañana. Y de las 4 de la tarde en Cadena Ser de Andalucía. Con Juan Luis Dávila, con nuestro queridísimo Puma Reyes. Muchas veces también con Hugo Carrión. Viene de zurda de Becerra, la mete al área, ¡cabezazo! ¡Ay, ay, ay! Balas que pican cerca. Que se deja caer sobre su derecha y se queda con buena técnica con la pelota. La pone por abajo, la pone a jugar. Vamos a darle ritmo, muchachos, porque se nos aburre la gente, ¿eh? Pelota sobre el sector derecho. Se anima a salir ahora el equipo de Luis Blanco. Buscan en el área y aquí donde le digo, muere la generación del equipo de college. En el último tercio de la cancha hay poca movilidad en los delanteros. Buscan poco a Camba, al número 25, el puntero por derecha. Codazo, de tremenda potencia. Muy, pero muy bueno el trabajo de Flynn, pivoteando el 88 que toca hacia atrás, viene el centro. Y nada más, gracias. Así como viene, le cambia el punto de ataque y está peligrosísimo. Peligrosísima esta jugada, muy peligrosa. Cae un hombre de Lynx por encima de la humanidad de Hugo. Aquí no hay intención. Lo que pasa es que los dos van a la pelota. Uno salta y el otro se agacha. Y termina llevándose la peor parte del hombre vestido de aurinegro. Ahí tienen la sanidad del equipo de Lynx. El intento de recuperación vino a buscar órdenes. Calypso a la banca con Luis Blanco, el estratega argentino del equipo de college. Anaya, marcado con el 5, la pone larga, la mete al área. Viene el rechazo de Becerra, que hace de todo, ¿eh? Capitán Franco, que empuja y está forzando que el balón se vaya afuera. Apuremos, señores, la marcha. Generen goles. Me quiero quedar sin garganta. Quiero cantar 3 o 4 y darle emoción a esta zona hermosa del mundo llamada Gibraltar. Aquí donde se abrazan cariñosamente, casi amorosamente por las noches, las mareas más fuertes del estrecho. El océano Atlántico con el hermoso mar Mediterráneo. Cuentan por ahí los que espían a la noche. Se viene el ataque Flynn. Flynn con muchas ganas, pero con pocos compañeros alrededor. El rechazo. El rechazo era de Mato, el número 7 del equipo de college.
Y aquí le va a quedar otra. A piacere, como se dice en Italia. A gusto y placer para Ruiz. Con las manos va a buscar seguramente a Flynn. Con poca marca. Apuremos el paso, señores. Queremos goles. Queremos emociones. Queremos ritmo. Queremos fútbol. Como el que se juega en esta hermosa liga. De la Gibraltar Football League. Hacia atrás para Ruiz. Ruiz que enlaza y mete hacia adentro. El balón que viene va a buscar el pelotazo largo de Álvarez. La tienen, puede ser esta la de gol, ¿eh? Cuidado, el enlace, el rechazo y el gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo realmente del equipo de Berlín! Una pelota que cruzó el espacio aéreo defensivo de College, que cayó sobre el sector izquierdo del área. Aquí tienen ustedes. Excelente el pase de Álvarez. El control detrás de la línea. La gambeta, el remate de zurda, el rebote y el 1-0 para el equipo de Lynch. Me ayuda con el número mi querido Dani para decirle que Lynch en 25 minutos, que era el que más quería, el que más clara la tenía, termina metiéndole el zurdazo para clavarla entre el portero brazo y el palo, mediando, me parece a mí, un rebote en alguno de los hombres del Coles para marcar el 1-0. Me parece que era Flynn, el agente 88, ya les confirmamos. 1-0 en 25, y ahora sí tenemos partido. Queríamos goles, queríamos ritmo, queríamos emoción, y el equipo de Álvaro Parodi lo ha dado. Es el 20, Geray Cruz Pérez, perfecto. Cruz Pérez, entonces, el hombre que marcara el gol. En una jugada donde también participaba Flynn. En el minuto 25, Cruz Pérez pone el 1-0. Y complica las acciones, ¿eh? Cuidado que el College quedaba bastante cómodo en la liga, pero el Lynx es un equipo que anda muy, pero muy bien este año. Muy bien dirigido por Parodi, con un muy buen preparador físico también. Esta penal. Esta penal era Camba. Lo agarraban a Camba. Tarjeta roja, situación manifiesta de gol, y aquí el partido cambia. No sé si va a cobrar penal o va a cobrar fuera del área. Es tarjeta roja para Simón. El número 33, y en el minuto 27 se queda con 10. Cuando mejor jugaba, acaba de tener que barajar las cartas Parodi, si puede Daniel Rodríguez. Y todo el equipo de productores me repiten la jugada, porque me jugaría el poco cabello que me queda, que fue dentro del área. Ay, 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 ¿eh? Para mí es encima del área. Aquí va el VAR. A la vuelta sí está el VAR del estadio. Para mí, yo me la jugaría si fuera el árbitro y lo cobro adentro. Pero el reglamento dice que en la duda no lo debe de cobrar. Situación manifiesta de gol. El marcado con el 33. Aquí la prepara el Capi Franco para la zurda. Conversa con él Anaya, su número 5, estratagema. La van a dejar para el compañero que viene detrás, ¿eh? Aquí van a armar jugada preparada por el profe Blanco. Miren cómo la tocan. ¡El remate! ¡Y el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Brazo de Cole! Una jugada preparada, sacada del laboratorio de Luis Blanco. Hicieron como que se peleaban por la jugada. La tocaron, la derivaron sobre la izquierda y la clavaron sobre el palo izquierdo de Avellano. Golazo de Coles, 1-1 en 28 minutos. A la distancia no vemos el número, pero el remate fenomenal, hay que decirlo. Un zurdazo imparable realmente para poner el 1-1 en 28. Paso es Binet. Sí, es Binet, el número 19, Isaac Binet. El hombre que de zurda la termina clavando bien abajo del arco de Avellano. Pone el empate. Hacemos tablas, pero este gol de Binet no es de Binet, es de Blanco que firma Binet. Gran trabajo en la táctica fija. Llegaron a que no se entendían, a que se peleaban. Se fue el capitán Franco de la jugada y llega uno de los compañeros y le dice a Binet: hacete famoso. Y Binet la terminó clavando. Vamos a pasar la frontera de los 30 en 50 segundos. Partidazo, me gusta. No me importa la garganta, quiero goles. Ahí se viene una vez más Camba.
el hombre que lo cometiera en las Baltes. Tengo que ser honesto. Acabamos de revisar con los 15 productores que tiene Daniel Rodríguez y la falta fue 15 centímetros fuera del área. Muy bien la vista de José Antonio Delgado y sus colaboradores. Buen trabajo arbitral. Balón que viene por el fondo. De vuelta, partidazo, ¿eh? El Coles quiere y quiere. Ahora la salen a buscar con todo. Levantan la moral los hombres de Luis Blanco. Albert Parodi da indicaciones en el momento más crítico del partido para Laurinegro, cuando mejor jugaba el Lynx. Cuando ganaba 1-0 realmente con un golazo de Cruz, viene el error y la expulsión de Esmirno. Esto complica todo. Trastoca el andamiaje defensivo del equipo Aurinegro y el castigo enseguida de la penitencia. Despeja Grasso. Va a tener que jugar una hora, 60 minutos, más las monedas de propina que nos termine dando Delgado, el equipo aurinegro. Equipo con una muy buena posición en la tabla, arañando los primeros puestos, para el cual es muy, pero muy importante este partido. Y como está, sigue el Lynx en la tercera posición, con 5 partidos jugados y 10 puntos, pero los punteros, el San Josep y el Magis, sea el Brunos, mejor conocido por el Brunos, tienen 12, 2 puntos y un partido menos. El Lincoln con un partido menos tiene 9, o sea que terminaría rebasando la línea del Lynx, partido atrasado. Si tiene 9, el College tiene 7. Balón que cae en el área. El árbitro dice, aquí no ha pasado nada. Qué lindo que está este campeonato. Le voy a decir, entre el octavo y el primero hay nada más que 6 puntos. Balón que viene sobre el sector derecho, la salida por abajo, el intento de salida por el lateral. Ahora sale por atrás Álvarez, le da la vuelta con Vidal. Vidal que pone a volar la paloma blanca bajo el cielo plomizo casi oscuro ya de Gibraltar. La corría Ruiz, el balón se le iba afuera y el Luis Blanco, el que de alguna manera alienta y ordena lo suyo. Aquí la tiene ahora una vez más el link. El enganche, el enlace y esta es de amarilla. De amarilla el golpe sobre Simón y sí señor, lo pintan de limón a Maya. Primera tarjeta amarilla por el lado de Coles y ahora ya no se juega con tanta comodidad, ¿eh? Cuidado porque Anaya es un hombre que realmente va con toda la pelota de forma leal. Aquí se le pasó un poco la mano y le terminaron sacando la amarilla. Hay una roja por parte de Smirnov en la misma jugada donde vino el empate de Coles. Está con 10 en este momento el equipo de Lynx. Acomodan y le va a pegar Becerra. Becerra para la zurda, González para la diestra. Se arman las parejas en el área. Viene el zurdazo, el balón que cae. Puede estar el segundo. De cabeza por encima del larguero. Los estoicos, más de 400 espectadores desde el lado de la tribuna oficial alentando a sus equipos. Desde abajo va a sacar Grasso. Le va a pegar Grasso con todo. Vuela la paloma blanca bajo el cielo oscuro de Gibraltar. El cabezazo, Flynn que la pelea como toda la noche, que cae pero no pasó nada. Mantenerla dentro de los límites del campo, creo que era por parte de Anaya, pero el balón lo abandona. Se vuelve a hacer todo muy lento. Ya los dos saben que se pueden lastimar si juegan con fuego. Están 1-1. ¡Fuera! ¡Fuera!
goles de Binet y de Smirnov. Yes. Muy bien. Me dice que hay bastante público, mi querido Daniel Rodríguez, que no lo pudo contar a todos. Va a venir la pelota por la llegada de Hugo. Hugo que la deja para Lima. Lima que le pega y el balón que se va a perder afuera. De abajo y con los pies a Avellano. Avellano con los centrales. Va a salir con Vidal. Vidal que le pega largo. Largo, tan largo y tan ancho que se va a perder afuera frente al cuarto árbitro. Entramos a vivir los últimos 10 de la primera parte. El viento es tan intenso en esta zona de Gibraltar que por momentos usted escuchará que la voz como que se diluye, como que se pierde. No es un problema técnico, es un problema atmosférico. Mato que la cubre y la deja pasar. Hay que armar a jugar, hay que asociarse. Es demasiada distancia en el hombre que tiene la pelota y los posibles receptores en el college. Una muy buena jugada de táctica fija le terminó dando el empate por parte de Binet. Con las manos van a reponer. Órdenes por parte de Moreno, al número 8, uno de los líderes del equipo. El ataque para Camba. Muy buen delantero por fuera. Hombre de mucha potencia física. Si le dan espacio y lo dejan correr, no lo para más. Y se viene con Flynn. La gente 88 y la pelota. Del otro lado la vienen a buscar y pasa Ruiz. Viene para el desborde Angosto, marcado por Moreno. El intento de desborde, la pelota que se va a perder afuera. Grasso que lentamente le acomoda en la oreja derecha del área menor. Reglamentariamente, cuando saca del arco, si el balón sale a la derecha del parante, la puede sacar del medio del área hacia la derecha donde quiera. Antes era ponerlo en la esquina del área chica. Las cosas van cambiando en el fútbol. A veces para bien y otras para mal. Se pone a volar la paloma blanca bajo la noche gibraltareña. Muy buena la jugada aquí de Lima. Pero lo interceptan en la primera intención el capitán Franco que cuerpea. El agente Victor y número 6 lo viene a marcar. Franco que sale por derecha. Elige a Naya. El amonestado, el único amonestado del college. Sector derecho, intento de desborde. La persecución persistente del hombre del Lynx que obliga al hombre verde y blanco a perderse afuera. El viento es tremendo. Se han pronosticado para esta zona del planeta por momentos esta noche hasta vientos de 100 kilómetros por hora. Menos mal que la ubicación del Estadio Victoria da de sus espaldas alísimo Peñón de Gibraltar, que con su cuerpo robusto dice aquí estoy yo para protegerlos, y la mayor parte del viento realmente se desvía, pero lo que llega por momentos son ráfagas tremendas. Vamos a cambiar la ubicación para el segundo tiempo a ver si no este viento no nos lleva también la voz. Se vino sobre la punta derecha en intento de desborde para Lima, el rechazo de izquierda y el balón largo que va a abandonar una vez más los límites del campo. Lentamente la van a buscar y lo que decimos siempre, tienen que alcanzar balones. Y ojo, que son la mayoría de los equipos los que miran para otro lado. Se pierde demasiado tiempo, principalmente aquellos equipos que les gusta jugar al fútbol, tener la posesión de la pelota son los que van en desventaja. Falta, muy bien vendida por el hombre de college, compra José Antonio Delgado, había un leve empujón me parece por la espalda, va a marcar la distancia, se va a gastar la crema de afeitar, lo poco que le queda, mañana se afeita con agua nada más, 1, 2, 3, 11 pasos le va a marcar, ahí lo tiene, o 12, mejor así, el campo
Franco, el marcado con E14, el experimentado jugador del college, la va a poner a volar sobre el espacio aéreo del área del Lynx. Aquí puede estar el segundo, a 5 y monedas del final del primer tiempo. El centro que llega, el rechazo, todavía sigue vivo en los pies de Franco. Franco prefiere dejarla para que la vuelvan a meter en el área. Espera, cabezazo. Era Lima el que cabeceaba, aquí la viene a buscar Camba. Ay, 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 ay. Una escaramuza que parecía, pero no era falta. Ruiz, que hace el cambio del punto de ataque, pero no hace más que regalársela al defensor. En la salida, nada más desde el fondo, el equipo que dirige Luis Blanco. Se repliega la escuadra aurinegra de Albert Parodi. Tocan y se mueven. Escalipso, el que juega hacia atrás. Ahora mantiene la posesión de la pelota y no la quiere regalar el college. 1975, fecha de fundado, este histórico equipo del fútbol de Gibraltar que empezó primero en las ligas amateurs, que dieron origen a la liga profesional, a la Gibraltar League, con intervenciones por parte de los equipos que terminan en la tabla en la parte alta, en las competencias más grandes de Europa, con buenas presentaciones. Lo ha hecho Lincoln, lo ha hecho el Europa y últimamente el Brunos. Muchas veces también es San Josep. Este año tiene un equipazo. Cuidado con San Josep. Cabezazo de Ruiz. Cuerpos que se elevan. Cuerpos que se caen. La cabeza de Flynn una vez más para Becerra. El 8 y el 88. Para mí lo mejor en esta tarde. Tocan hacia adentro. Uy. Y entraron feo de abajo, ¿eh? Le comieron el tobillito. Y aquí vienen a buscar todos. Viene mi amigo Bilal, el espigado. Número 6. Equipo de Lynx. Se arrima Gómez, marcado con el 22 como posible ejecutante. Cuando en esta zona del mundo son las 20 horas 12 minutos en el estrecho de Gibraltar, privilegiado lugar por la naturaleza. Si usted no se ha dado una vuelta por Gibraltar, le digo, venga que no se va a arrepentir. Toca rodeada de playas por donde usted busque. La gente amable. Va a venir la pelota al área, al centro, la llegada, la búsqueda, el cabezazo y el tiro de esquina. Además tiene una ventaja, ¿eh? No le estoy haciendo publicidad, pero si usted viene a Gibraltar, compra sin impuestos. Si es turista, muestra su pasaporte y le trata. Es más, me puede invitar a almorzar, que también le van a descontar los impuestos. Cosa que nunca hace Daniel Rodríguez. Amenaza y no me invita a almorzar. Va a venir de zurda Becerra, el número 8. Levanta señalizando la jugada. Estaba el primer palo, ¿eh? ¿Viene? Bueno, el corazón del área. Grasso dice que no. Y no pasa nada, la tenemos nosotros. Sale el college con pelota dominada. Y ahora sí, con espacio Comba. El 25 que arranca. Lo terminan cubriendo y cerrando el espacio, pero mete la diagonal. Sigue viva la jugada para el college. Todavía la tienen. El rechazo. Entramos a jugar los últimos dos minutos. La va a buscar Flynn. Balón que viene hacia atrás para Grasso. Grasso que rechaza, pero se le entrega a los rivales. Creo que es Ruiz, el número 7, que busca el desborde ancho. Sí, aquí lo tiene al diestro. Buscando el corazón del área donde Grasso llega y une las manos en el esfuerzo para devolver. Juega rápido el Coles, tratando de sorprender. La dejó en el colchón del pecho. Qué buena jugada. ¿Había falta de Álvarez? ¿Señor Delgado? Llega a la cobertura Mato, el hombre que resuelve todos los problemas en el fondo de college. Largo para Camba. Aquí la salida de Avellano, el portero. El rechazo para Álvarez. Ahora sí la tiene el Lynx. Esto va a terminar como empezó, con el Lynx, con la pelota y el dominio. Fue cambiando de manos. Hemos vivido varios partidos dentro del mismo, como manejando el Lynx. Pasó a ser mejor el college después del gol y ahora el aurinegro que recupera con un hombre menos. Balón para Flynn. Flynn que la tiene.
el rechazo en el número 88, el rebote, la pelota que se va a perder afuera con las manos, repone el College. Sin apuro Mato, number 7, el número 7 del College. Throwing para el equipo de College. At the right hand of the field. En el sector derecho de la cancha. Esta es peligrosísima. Cuando usted tiene un saque a favor y el otro equipo lo presiona, se equivoca y cuidado. Y se equivocan. Y aquí la tiene y la recupera el Link. Se lo dije. Es un saque muy peligroso. Viene para Ruiz. Ruiz que ha corrido toda la noche realmente. No consigue controlar un toque y el balón que se le termina perdiendo afuera. Estamos viviendo, se nos está consumiendo el primero de los 5 minutos, la cita de propinas que nos dio Delgado. A ver si nos regalan otro gol para venir en el segundo tiempo con otra motivación. El control orientado, el pase, la salida, la búsqueda con Lima. Lima que deriva más hacia atrás con Calypso. Calypso que pone a correr a Camba. Camba que cruza fondo. El rechazo de Álvarez. La pelota del aurinegro. El control. Ruiz que la tiene. Ruiz que la juega. Ruiz que la amasa. Ay, 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 qué bien Becerra, pero se engolosinó demasiado y la terminó perdiendo. Esa es zona de transición, Becerra. No es zona para divertirse. Es el último tercio lo que usted tiene que aprovechar para mostrar toda la magia que Dios le ha dado. Ahora sí. No pasó nada. Se nos fueron ya 2 moneditas de las 5 que nos dio de propina Delgado. Balón que viene sobre la zona media. El capitán del Lindo termina empujando. Camba, a mí me gusta Camba. ¿Qué quiere que le diga? Hay que aprovecharlo mejor. Era González, el capi del Link. El que era fauleado. Sobre el sector derecho para mi amigo Bilal. Bilal que juega para que la tenga Álvarez, el capi. Aquí la controla. La salida sobre el sector izquierdo. Perdón, González es el capitán, Álvarez es el 5. Aquí la maneja. Aquí saben que puede ser la última, la cuidan. Viene para Ruiz, tiene un buen centro Ruiz, no me tire cualquier cosa, al desborde, el intento, la presión y se termina yendo por el fondo. El rápido y hábil puntero derecho del equipo que dirige mi amigo Albert Farodi. Lentamente la va a buscar y vamos a entrar a vivir los últimos 2 minutos. Saludos hasta México, a mi queridísimo hermano, ex entrenador de Moncalpe que marcará historia, calificando por primera vez al equipo molcampino a competencias europeas, hoy al frente de las selecciones juveniles de México, nos está siguiendo desde la bellísima ciudad de Puebla, la ciudad, una cantidad de iglesias con un arte barroco impresionante, en esa bendita tierra que tanto queremos. El centro, la pelota que pica y el árbitro dice, aquí no ha pasado nada. Nos queda 1 minuto, nos gastamos 4 ya. La presión
La pelota que vuela. Una vez más, esta está viva. La duerme en el pecho, el intento de remate. Se tira sobre la izquierda Avellano, cerrando el candado de su arco para sellar este 1-1. Hacen tablas. Firmamos el empate, le dice Blanco a Parodi. Y dice, dale, en el segundo tiempo nos jugamos la vida. Pero lo vamos para que los muchachos vengan con la moral en alto. Pero no quiere que esto pase, Flynn. Desobedece las órdenes del costado. El balón para el 88. Ay, ay, ay. Se les fue por debajo del zapato, pero es la última. Puede ser gol. La vuelven a robar y la quitan, la traban. 5 segundos. 4, 3, 2, 1, 0. Y no hay tiempo para más, dice José Antonio Delgado, el Tony, en el hermosísimo Estadio Victoria, al pie del mítico histórico Peñón de Gibraltar, cuna de la historia británica. Empatan 1-1. El College, con el equipo de Lynch, había abierto la cuenta Cruz, pero más adelante se lo terminó empatando el equipo del College por parte de Vine. Lo vamos a dejar con la repetición de los goles para volver en el segundo tiempo con el relato. El viento realmente es impresionante en esta zona. Ahí tiene usted la repetición de las mejores jugadas. Volvemos en el segundo tiempo. Estás, hablo solo.
pero tú, solamente tú, puedes lograr ver mi claridad. Por ti seré la luz que ilumina tu amanecer. Por ti seré la sal que acaricia toda tu piel. Por ti seré la sal que acaricia toda mi piel. A veces pienso, a veces tiemblo, a veces hablo sin saber lo que hago más. Yeah.
Hace tiempo te estaba buscando. Oh, dime dónde te estás escondiendo. Yeah. Que la gente está murmurando. Oh, qué cosa por mí te estás sintiendo. Y baby, dímelo si quieres conmigo como quiero. Con la que yo me enamoré. Pa' que te miento, solo pienso en ti. Mi mundo gira al saber que estás aquí. Tú eres lo que quiero, no me hagas sufrir. Sé que nos gustamos, no me puedes mentir. Escápate de una como yo, no ninguna. Lo hacemos a la una pa' que no vea la luna y me coman toda todita. Unos besos y pa' la camisa. No importa que se enteren que tú a mí me prefieres, que otro baby no quiere y que por mí tú mueres. Volvemos, regresamos desde el Estadio Victoria a través de arroba Catrino TV. El poeta Leo Vega lo saluda en los controles, Daniel Rodríguez y una docena de productores trabajando a su alrededor para este partido de la Gibraltar Football League, donde el College y el Lynx empatan 1-1. Se van a venir los cambios, seguramente, por el lado del Lynx. Ya vemos que se aprontan un par de jugadores para el ingreso. Uno de ellos, el Jim García, el número 2. Y también está el número 14, Zenova Boula, Boula y García. Vamos a ver quién se retira. Se va a ir el 20. Se va a ir el 20, Cruz, el autor del gol. El número 2, García. Del Europa. Y en el número 10 a la cancha para sustituir a Moreno. Por el lado del Lynx, uno por el lado del Europa, perdón, del College. Y en el número 10, Pacheco por Moreno, en el equipo de Luis Blanco. Esos son los cambios hasta ahora. Habilidoso número 10. Arranca el fútbol. Balón sobre el sector izquierdo. El toque, el intento de bajar a buscarla de la gente 88, Flynn. Flynn que la toque, la mueve. Pone a circular el balón. Primer contacto con la pelota de Boula, el 14 que juega hacia atrás para salir en rotación con Gómez. Este que toca con Álvarez. Álvarez que devuelve a la zona central de la saga. Cuida la pelota del equipo del Lynx, puesto en zona de privilegios. En este momento es el tercero. De la Gibraltar Football League.
detrás de San Joseph y del Magis. Acá viene Kamba. Kamba que la va a buscar y el balón que se va a perder afuera cuando estamos cerca de cumplir el primer minuto de juego del segundo tiempo. Este bellísimo Estadio Victoria, lleno de historia. Aquí se empezó a jugar el fútbol amateur hasta llegar a las grandes ligas. Flynn que la tiene, Flynn que la pierde. La recuperaba. Pelotazo largo y el balón que se va a perder afuera con las manos va a responder el equipo que dirige Albert Parodi. Indicaciones de parte de Luis Blanco a sus hombres para poner presión. El ex centro delantero del Club Atlético Boca Junior, entrenador de varios equipos en el fútbol argentino y también en el fútbol europeo, con las manos reponen. Viene para Flynn. El balón se va a perder afuera. Hombre que supo dirigir en su momento al Moncalpe. Esta misma liga. Con las manos van a reponer ahora sí. Por parte de Gómez. Gómez se la da para Boula, que entró muy activo. El número 14, una pequeña bicicleta. Lo Cristiano Ronaldo, el toque, la pared, la descarga. Viene a buscar y sigue combinando. Entró muy bien. Remataba, venir el remate de media distancia. Era Victory el marcado con el número 66, pero las manos de Grasso se unen en el esfuerzo. Una gran virtud de este portero. Inmediatamente que recibe el balón, lo pone a jugar. Sorprende generalmente al equipo rival. Me dice cómo me recibe Daniel Rodríguez. Viene la pelota hacia adentro. Puede estar el segundo remate. Notable defensa de Avellano, el número 99, el portero. El viento es tremendo, pero me dice Daniel Rodríguez, estamos llegando al mundo excelente. Y con 15 productores, moviendo cables, moviendo todo. Así es muy fácil. Hacia adentro, la diagonal, el remate, el rebote. La Becerra con la pelota. Quedaba Capi Franco, la juega hacia adentro buscando a Vinet. Vinet que toca sobre zona central en intento de remate. La traba Boula, la juega. La termina perdiendo el capitán González. Tránsito complicado en la zona media. Viene para Kamba. Y Kamba dice, what? What are you talking about, Mr. Delgado? I'm not offside. No, ustedes estaban en posición adelantada, Kamba. No me venda cuentos. No. Estaba. Lo estábamos mirando desde aquí de la tribuna. Por favor, Y no me proteste. Baje las manos porque lo voy a molestar. Le diría yo si fuera Delgado. Pero Delgado es un tipo de buena gente. Conversa, habla con los jugadores, maneja bien el partido. Un árbitro excelente realmente, el señor José Tony Delgado. Con la diestra, el 99 con uniforme rosado, en honor seguramente al mes de la lucha contra el cáncer de mamas en el mundo. La pelota viene para Boula, Boula que amaga, rebota en la mano del defensor, pero no pasa nada, era casual. Pelotazo largo, el arranque vertiginoso una vez más del Lima. Se mete el Lima en el área, apaleado por el número 4, Calypso, ya se lo dije, con nombre de trago jamaiquino. No es porque lo haya probado, pero como no ha estado en Jamaica, lo escuchó nombrar en la barra, ¿no? Nosotros pedimos nada más que agua mineral. ¿Me cree? Bueno, va a sacar con las manos el equipo del college. Recién dije en Europa, porque tiene los colores del verde también. El zurdo Pacheco la deja para el capitán Franco, marcado con el número 14, brazalete sobre el brazo izquierdo. A ver qué tiene preparado Luis Blanco. Hacia atrás. El balón lo viene a buscar en el remate Ruiz. Cayó en el área. Lo de Avellano, Bueno, lo de Avellano. Otra vez la posición adelantada. Cobra Delgado a instancia del Leisman. De Leisman sobre la tribuna oficial. Vamos a llegar a los primeros 5 minutos del segundo tiempo, que amenaza ser mucho más entretenido que el primero. Usted no se quede. Me pasó los números Daniel Rodríguez. La audiencia es tremenda. Se la agradecemos desde Catrino, desde la televisión oficial de Gibraltar. Vuela la paloma blanca bajo el cielo oscuro gibraltareño. Aquí la viene a buscar Flynn. Cómo me gusta este número 88. La hace rebotar en Binet. Y con las manos, el otro fenómeno, Becerra, el 8 del Link, Becerra. Y Flynn, para mí, lo mejor que tiene este equipo. Mi amigo Bilal, cuando pasa el ataque, también hace las cosas bien, pero hoy ha estado muy quieto. No sé si el frío, si el viento, lo tiene medio congeladito. Binet, el autor del gol del empate, espera que Becerra se le alcance caballerescamente
por ese portoncito usted sale directamente a la calle que lleva hacia la frontera, a la espalda de la queridísima Tribuna del Sol, que hoy es nada más que la Tribuna de la Luz, porque estamos jugando de noche. Nos observa majestuosamente a nuestras espaldas el histórico Peñón de Gibraltar, cuna de la historia británica. Entretienen en el fondo para poder encontrar espacios y jugar en largo. Acá viene el balón. El intento de remate no era una buena idea. Lo alabamos demasiado a Flynn y se nos empezó a equivocar. No vamos a decir más nada. Desde abajo. Era Grasso con su característica de jugar rápido. Franco la pone larga buscando al Pélidas Camba. ¿Sabe qué quiere decir Pélidas en la mitología griega? Hombre de pies ligeros. Así se le llamaba Aquiles. Decía la Divina Comedia, canta odiosa pagana la cólera funesta del Pélida Aquiles. Más o menos por ahí andamos. Pelota que viene sobre la derecha. La va a jugar Bilal. La tiene mi amigo Bilal. La pone en profundidad. La va a buscar para Becerra, que se equivoca. El Capi Franco empieza a ser fundamental en el equipo de blanco. Cuidado al pechito. De esa manera se la puso a McCarthy. Balón que vuela, la pelota que baja. Intentan ahora jugar de mejor forma. Se la dan a Boula, que había entrado de forma notable. Boula se la pasa para que Álvarez pase al ataque. Esta puede ser de gol. Álvarez la mete en el primer palo, remate. Ay, 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 balas que pican cerca. La Flynn que llegaba, es el sexto tiro de esquina para el aurinegro. 7 minutos y medio de la segunda parte y a ninguno de los dos le sirve empatar. O sea, empatar es mejor que perder. Pero para seguir progresando en la tabla, por ejemplo, Link, que había arrancado muy bien la temporada, le conviene sumar 2 puntitos más para arrimarse a los de arriba, que son el San Josef y el Bruno. Ni que hablar el Coles, que había arrancado con 2 victorias consecutivas. Si meta esta, sería la tercera. También treparía y está en zona de clasificación a los playoffs de la Gibraltar Football League. Corner kick from the left side. Ahí Becerra la mete a volar, el cabezazo se termina yendo por encima del larguero. Era peligrosísima realmente la llegada vacía desde el hombre que venía desde el fondo, desde las sombras de la cancha para el aurinegro. Y una vez más, esté tranquilo, hágase un cafecito. Aquí la va a ir a buscar Grasso. No hay ball boys. We don't have ball boys in this film, man. I don't know. I don't understand why not. La trae Grasso. La pone debajo de su brazo diestro. La va a acomodar McCarthy. Apellido británico. También muy popular en Escocia y muy popular en los Estados Unidos. Tierra de donde venimos. Tierra donde trabajamos. Balón sobre la derecha para Ruiz. La colchona en el botín derecho. La pone a volar. Y la paloma que se va de la jaula. Cuarto árbitro de espaldas. Controla todo movimiento. Luis Blanco pidiendo sobre la derecha que se asocien mejor. Empieza a perder un poco la paciencia el calmo entrenador argentino del equipo de college. Con las manos repone el Link. Para salir desde abajo. Ahí la tiene Gómez. Gómez la pone en largo pero la deja corta. Este rechazo largo también. Buscando a Camba, Camba que cae, intenta fingir. El Leyman le dice, no me haga cuento, Camba. La tiró usted y va a reponer con las manos al Lynch. Y no lo quiero ver gesticular, gesticula mucho el número 25, pero qué delantero. Cómo me gusta Camba. Habría que ponerlo a correr, buscarlo con el balón largo en el espacio. Gómez con las manos. El viento que cruza nuestra cabina, pero me dice Daniel Rodríguez que estamos llegando de maravillas a las más de 3.500 personas que están en la audiencia. El balón hacia adentro para Flynn. Imagínense, viven 35.000 personas en este hermoso lugar del mundo. Nos hace el honor por lo menos el 10% de ellos de estar conectados con nosotros. Qué placer, qué alegría. Comidita para el alma, que usted nos siga. Tanto para Daniel Rodríguez en los controles como para el poeta Leo Vega a través de Catrino y de la televisión oficial de Gibraltar. El capitán Franco que la tiene y la pone hacia atrás. Van a salir por el sector derecho buscando a McCarthy. Prefiere que no, una calecita perfecta de Álvarez.
Balón que está sobre el sol del terreno, en el círculo central. No se equivoque porque lo paga caro Gómez. Bien, termina neutralizando Grasso. Perdón, era Avellano. Con las manos Ruiz. Nada que ver con el Pescadito Ruiz, el jugador centroamericano que jugaron en la MLS. Ni con el Pony Ruiz, el jugador chileno que jugara en México. No se confundan. Hombre que fuera figura tanto en el Necaxa como en Santos. Pescadito creo que jugó en Los Ángeles Galaxy. Hoy comentarista de televisión en la cadena Fox en los Estados Unidos. Colega realmente trabajando para la competencia, haciendo un gran trabajo. Hemos competido muchos años ESPN contra Fox en su momento de forma muy leal y creo que eso ha beneficiado a la audiencia de toda Norteamérica de habla hispana. Desde este lado viene el Capi Franco, parsimoniosamente buscando un destinatario para su centro. Prefiere dejarla y quiere quedarse para la corta. Esta está tocada la jugada, Cuidado, cuidado que había tocado la pelota, Balón que viene hacia atrás para Ruiz. Ruiz que la mete a volar, el intento de rebote, el intento de remate, debí decir el rebote y la pelota que se va a perder afuera una vez más, Avellano. El arquero Rosa, adheriéndose seguramente a la causa del mes de la lucha contra el cáncer de mama, la concientización, no pierde nada. El tacto personal, queridas damas, es fundamental y si tiene dudas, visite a su médico. También estamos viviendo el mes de la herencia hispana. Pelota que cae para el número 10, para Pacheco. Pacheco que remata. Uy, uy, uy. Palas que pican cerca, el rebote en el pecho, en el torre de Avellano, que saca rápidamente copiando lo que hace Grasso, buscando a los delanteros. Viene para Boula. Boula es peligrosísimo. Si se mete para adentro puede estar el segundo. ¡Ay, qué enganche mandó Boula! El rebote y el tiro de esquina del número 14, que ingresó realmente muy, pero muy bien en la segunda mitad. Estamos pisando la frontera de los 13 minutos. Saludos a nuestro queridísimo Juan Luis Dávila, gerente deportivo de la Unión Deportiva Los Barrios, en territorio español también, en la sintonía. Becerra le va a pegar de zurda. Ahí viene el centro. Las manos para Grasso. Saludos a nuestro queridísimo amigo también Diego Alonso, debutante con el Sevilla como entrenador, empatando con el Real Madrid ayer en territorio andaluz. Recibimos su saludo a la distancia. A ver si mañana lo visitamos. Estamos muy cerca de Sevilla. Partidazo, se mandó el tornado, Jamás resignó ir a buscar el partido. Voy a ir un poco con ustedes, aquellos que como yo se sienten British y que son British, con todos los resultados de la Premier League de Inglaterra para que ustedes estén informados, a ver cómo anda nuestro queridísimo Liverpool. Se detienen las acciones, hay una falta. Estaba Flynn, creo yo, con algunos problemas físicos. Y vamos a dar los resultados de la Premier en un ratito nada más. El Aston Villa acaba de ganarle 4-1 al West Ham. Partidazo realmente de este legendario e histórico equipo de la Premier League de Inglaterra. Más resultados. El Sheffield cayó frente al United por 2-1. El Chelsea y el Arsenal, rival del Sevilla en Champions, empataron 2-2. El Wolves le ganó 2-1 al Bournemouth. Cuando aquí viene el link para buscar el segundo. El rebote y la pelota que se va fuera. Sigo con resultados de Premier. El Brentford 3-0 al Burnley. El City 2-1 al Brighton. Newcastle 4-0 al Crystal Palace. El Nottingham Forest 2-2 con el Luton y el Liverpool. Mi Liverpool ganó 2-0. Cuando aquí viene y se mete para adentro, Boula va a buscar el remate. Puede estar el segundo. La pelota rebota. Puede estar entre nosotros una leyenda del fútbol mundial. Por supuesto, ídolo del fútbol inglés. Bobby Charlton, a la edad de 86 años, el hombre que fuera campeón del mundo de 1966, hermano de Jackie Charlton. Leyenda, el cual admiramos cuando éramos muy pequeños. También se fue un pedazo de nosotros y de nuestra niñez con él. Descanse en paz y realmente las bendiciones para su alma. Hombre que hizo mucho por el fútbol inglés y por el fútbol del mundo. Excelentísimo, limpio jugador, un caballero en la cancha, pero también un estratega a la hora de tener la pelota.
Seguimos ahora sí, después de esta reseña, hablando de la Gibraltar National League, donde en 61 minutos empatan 1-1 el Lynx con un hombre de menos por la expulsión de Smirnov frente al equipo del College de 1975. Pelota de González, acomoda el number 23, la va a poner a volar bajo el cielo oscuro de Gibraltar. Ahí vuela la paloma, el portero que sale, se queda a mitad de camino, pero se termina quedando con la pelota y seguramente va a salir rápido como lo hace generalmente Grasso. Aquí está, no nos dejó mal. El intento de jugar en la salida era con Hugo. La recupera Flynn. Y aquí hay una falta. Tenemos hasta ahora una tarjeta amarilla para Naya en el College y una tarjeta roja para Smirnov. El número 33. Number 23 with a red card in the first half of the game. 30 minutes in the game. That means they're going to be playing 1 hour with 10 players. De todas maneras, no se nota la diferencia del hombre de menos, ¿eh? Es bueno lo del Lynx, por lo menos desde el punto de vista táctico, por más que la pelota la tiene más el College. El enlace hacia adentro, Lima que la tenía, Lima que la juega. El College y la pelota. Bueno lo de Boula. Ahora la viene a controlar el número 4, Calypso, que además de ser una bebida jamaiquina, es un ritmo musical también el Calypso. Uy, se habrá bailado Daniel Rodríguez en sus vacaciones en Jamaica. El balón que viene al área, el rechazo de cabeza. Cantaba el histórico, el amado Bob Marley en su momento. Balón que viene hacia atrás, sobre el sector derecho para McCarthy. Y ahora la pronunciación, Dani, vaya aprendiendo, la T y la H, McCarthy. Balón que viene para Kamba. Kamba que enlaza hacia adentro, todavía la tiene College, esta es peligrosísima, puede venir el remate, abrió para venir a buscarla por el sector derecho Lima, Lima que le pega el rebote, Lima, pásela por favor hacia atrás, claro, ahí venía el rebote de Calypso, el rechazo de cabeza de Álvarez. Por el sector izquierdo, rebote, viene gol, gol de College. La pelota vino al área, el remate en las manos débiles de Avellano, quedó bollando y ahí viene el desnivel, ahí viene el gol esta vez, sí, es el número 15, Hugo, el de la vincha, el que se queda con el botín, el que se queda con la gloria, minuto 63 después del rebote en el portero, el pase de gol a la red, gana el College, gana el equipo de Luis Blanco, que lo terminó dando vueltas, señores, golazo realmente de Hugo Bartowicz, realmente un golazo, no por la definición, sino por la jugada en el sector izquierdo. Gran desborde angosto, un remate y el portero Avellano que la deja y Hugo que la manda a guardar. Remar de nuevo el equipo de mi amigo Álvaro Parodi, es sorpresa. Equipo que estaba ubicado en la tercera posición con aspiraciones de pelearla a los de arriba. Hay que empezar a sumar de nuevo. Que viene ahora nuevamente para Flynn. Que la maneja Becerra. Becerra la tiene, busca asociarse con Flynn y no lo encuentra. Aquí viene para González. El capitán que pasaba el ataque pero no conseguía. Perfecto. El balón que viene hacia atrás. Sobre el sector derecho. College de contragolpe buscándola para que la saque y la termine rechazando en el fondo del link. Saque de costado con las manos. Desde ese costado va a sacar el College.
el equipo dirigido por Luis Blanco. Balón que viene para rechazar una vez más García, marcado con el número 2, ingresado en el segundo tiempo. Pelotazo que viene con las manos. Ahí la viene a controlar para sacar a Avellano. Jasmine German. Me parece que esto viene del lado de Robert Montovio. Saludos. También Camila Ballesteros Tapur. El abrazo de gol para ella. El remate de media distancia. La pelota que queda ahora para Boula, el habilidoso número 14 se mete al área, la viene a buscar, esta penal. Uy, 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 me parece que abrió la mano. Después me profesa Ruiz, el árbitro dice que no fue intencional. La viene a buscar Camba. Camba que mete la diagonal. Por los límites del terreno de juego, va a reponer el Lynx. Acá ha pasado algo sobre la otra área, viene el Tony Delgado, José Antonio Delgado, hay un hombre caído. 2-1 gana el equipo del College en una muy buena reacción. Hugo anotó el segundo, el primero había sido de Binet, había abierto la cuenta para el equipo del Lynx. Le vamos a dar las posiciones al momento y será importante realmente cada punto, cada partido, hay que jugársela toda, ¿eh? Está alcanzando el College con 9 puntos, la posición del Lincoln y la posición del Lynx. El Glacis con un partido más que ellos también está metido en zona de clasificación. Después, más atrás vienen el Moncalpe y el Manchester con 6 unidades, sin puntos. Ahí viene la jugada, puede venir, ¿eh? Mira saliendo. Sin puntos están el Europa Point, el Europa FC y el Lions, que hoy perdió con el Glacis. Ha recibido la friolera de 16 goles en 5 partidos el Lions. Más de 3 goles por partido en su arco. Ha convertido solo 4. El Europa tiene 12 goles en contra y 2 a favor. El Europa pone 13 y 4. Anoche, realmente, el día viernes, un gran triunfo de Moncalpe frente al Manchester 62, candidato a meterse entre los de arriba, un equipo muy bien conformado este año, pero dio la sorpresa al equipo moncalpino. Se va a venir un cambio, 2 cambios se vienen entonces, buscando poner toda la carne en el asado. Equipo de Lynx. Ingresa el número 9, Ismael Coffey, y el número 10, Negrete. Coffey es al campo de juego. 4 de los cambios ya. Negrete, hombre de mitad de cancha, con muy buena condición técnica. Coffey, peligroso en ataque. Veremos si le puede dar de alguna manera al equipo que dirige Albert Parodi mayor peso en ataque. Saludos al querido Adán Guerrero, preparador físico de Lynx, que tuviera en su momento en el Moncalpe. Tremenda persona, gran preparador físico, un gran profesional, al cual le guardamos un gran afecto y con el que estamos casi permanentemente en contacto. Son de esos amigos de la vida que nos regala el deporte. Taquito y todo, mire qué bien la pelota que viene hacia atrás, acá la intenta buscar, el cambio de frente para buscar nada más y nada menos que a Boula, el número 14. Ay, penal. Sí. Se metía en el área ingresado el número 9, Coffey. Le dije que es peligrosísimo. Más en profundidad de Boula, que había ingresado en la segunda parte. El toque sobre la pierna de apoyo por parte del defensor
y la tarjeta amarilla para McCarthy. Como no era situación manifiesta de gol, tarjeta amarilla para McCarthy. Entonces, ¿qué me dice Dani de la amarilla? Cuénteme. ¿Doble amarilla me dice? Confírmeme. Si es doble amarilla, bye bye McCarthy. Sayonara, see you tomorrow. 10 contra 10, McCarthy con roja. En el primer tiempo había sido Smirnov, hombre con apellido de vodka. Y cuidado, hasta que no lo convierta no es gol. No contemos realmente con el huevo hasta que la gallina no lo ponga. Antes del tiempo inmemorial de la prehistoria de fútbol, un penal era gol y si no era humillación para el ejecutante. Pero ahora los porteros están tan entrenados, tienen tantas artimañas, están tan bien físicamente que 50 y 50. Flynn, el mago de la zurda, se va a parar frente a Grasso. Lo tiene en la silla eléctrica. Flynn le quiere bajar la palanca. Toño Delgado dice: no me entre nadie al área. Flynn que prepara la ejecución. Brazos en jarra. Se mueve. Va a llegar el remate del 88. Le va a pegar. Cambió de zurda a diestra. El tiro y gol. ¡Gol! ¡Gol de Flynn! Remate abajo, magistralmente ejecutado por Flynn. El portero para la derecha, Grasso voló sobre su diestra. Flynn abre el compás para dar el pase de gol a la red. La raqueta de tenis nos engañó a todos. Se paró para la zurda, para ahí se perfiló Grasso. Vino Flynn que pone el 2-2. Partido en el Victoria, empató el Aurinegro. 10 contra 10 por la expulsión de McCarthy. Gracias por el aviso de la doble amarilla, mi querido Daniel Rodríguez. Claro, usted tiene 15 asistentes. Yo no tengo ninguno. ¿Cómo no se va a enterar primero que yo? El Capi que la tiene, Franco, que la busca en la patriada. Hay hombre caído en la mitad de la cancha en el segundo tercio de la misma. Franco y la pelota, el college y la pelota no se entrega al equipo de Blanco. La viene a buscar Lima. Lima que la mete, cambia el punto de ataque. Viene para el remate ahí. Camba no ha tenido una buena noche, uno de mis jugadores preferidos de la liga. Boula que responde, que ha sido fundamental, habilidoso, el marcado con el número 14, gestor de la jugada del penal, que cambiara por Golfling. Transición ofensiva de parte de la Europa, va a ser un cambio Luis Blanco. Toco y me voy, dice Calypso. Cada vez que digo Calypso, el trago y de Bob Marley, que era su ritmo preferido. Viene sobre el sector derecho, además del Rigay. La pelota se va a ir afuera. Era el número 10 que la corría. Y aquí no ha pasado nada. Negrete, nombre de jugador mexicano histórico. Anotador de un gol hermoso en la Copa del Mundo. De 1970 fue. Sí, Dani Rodríguez estaba, a mí me lo contaron. Fue en la del 86. Fue la del 86. En el mismo campeonato donde Maradona se coronara como campeón del mundo en terreno mexicano. Cuando todo el Estadio Azteca hinchaba por los alemanes. Diego, Valdano, Burruchaga se pusieron el equipo de Bilardo al hombro y los consagraron campeón del mundo por segunda vez. Mundial pasado de Qatar, donde tuvimos la bendición de Dios de poder cubrirlo para ustedes, conquistó la tercera. Va a venir el número 6. Se va a ir y Gallo, Camba, me lo sacan a Camba y la verdad que tiene razón Luisito Blanco, no anduvo bien Campita hoy, ¿eh? Una pena realmente. Ingresa Castro, mi amigo Kevin Castro. ¿Cómo no? Gran amigo Kevin. Está bien físicamente, lo veo enterito, ¿eh? El marcado con el número 6. Vamos acercándonos al último cuarto de hora, más la moneda de propina que dé Pepe Toño Delgado. Pelota que cae peligrosamente al área, la busca Lima. Lima ha tenido realmente un muy buen partido. No ha podido marcar, pero ha sido gestor. Pelota para el empatador Flynn, para el buen jugador del equipo de Lima. Aquí la viene a buscar Boula. ¿Cómo me recibe con el viento, mi querido Daniel Rodríguez? Estoy por volar en la cabina. Perfecto, gracias, como siempre, me dice perfecto. Viene para Boula, el intento de desborde ancho, la cuerpean, lo sigue el Pony Ruiz, no consigue sacársela, se arrima para ayudar Calypso, arrimo de Calypso, la terminan jugando para atrás y saliendo Gómez,
Gómez para Boula, el mejor jugador del segundo tiempo en toda la cancha. Sale con Bilal, mi amigo Bilal la cambia, la toca para Flynn. Flynn que la dan descarga hacia atrás. Viene el pase sobre el corazón del área y puede estar el tercero, ¿eh? Mire lo que le digo, bien movida, una jugada bien elaborada, bien estructurada. Si el centro es bueno, puede ser gol. Vino, uy, se lo termina perdiendo, se lo íbamos a cantar. Era el tercero, era el de Coffey, el hombre al que le cometieron la falta penal marcado con el número 9. Pero muy buen partido, cargado de intensidad, cargado de buenas jugadas y de buenos jugadores. Ambos entrenadores dan el todo por el todo, tanto mi amigo Albert Parodi como mi amigo Luis Blanco. Aquí cae Flynn con la zurda, el pelotazo largo, la llegada, el cruce y la primera cobertura por detrás de todo, como ha sido en todo el partido. El Calipso. Calipso, una barbaridad, ¿eh? Cubre en la línea de cuatro, pasa, llega a la mitad de la cancha, genera, marca. Están con tres hombres en el fondo, ambos equipos. Déjeme revisar la cintura táctica del mismo. Una amplia mirada. Lleno de Victoria. Combinación. Termina el balón abandonando los límites reglamentarios del campo cuando detrás de esa pared que da a la estación de servicio del Victoria, usted ve la calle que nos lleva a la salida de este territorio británico rumbo a territorio español. Usted pasa caminando en la pista de aterrizaje del hermoso Aeropuerto Internacional de Gibraltar, donde además de poder tomarse el avión para Londres 5 veces al día, hay un centro comercial hermoso con una cafetería que hacen unas medialunas de jamón y queso con un café con leche, manchado como le dicen en Andalucía, tremendo. Coffee with milk. Ham and cheese croissant, se le dice a la media luna. El rebote, el levante de Pacheco, de la pelota. Neyman que asiste a José Antonio Delgado, al Tony Delgado. Dice que es con las manos que hay que reponer, están pidiendo balón. Y traigan, señores, ball boys. De las fuerzas básicas de la cantera, como le llamen, de la academia, para que alcancen valores y que se vayan familiarizando con el fútbol grande de la Roca. No puede ser que el bueno de Flynn, uno de los mejores jugadores de la liga, tenga que ir a hacerle cansa pelota para darle la pelota al college. Número 19, Binet, autor del gol del empate del 1-1. La va a rechazar aquí la Bartolea, la defensa el college, el cabezazo, vuela la paloma blanca bajo la noche oscura gibraltareña con un viento que anda aproximadamente en los 50 kilómetros por hora. Ha llovido intensamente en esta zona de la península ibérica. El balón sobre la derecha, el intento de desborde, sigue viva la pelota, lo puede tener el college. Vino para Calipso, el cabezazo y gol. ¡Gol! ¡Gol del college! Gran jugada sobre el sector derecho. El desborde de Calipso, el centro que se metió en el área y llega Hugo para decir que sí con la cabeza, que sí queremos ganar, que sí queremos trepar en la tabla, el número 15 del college para mandarla a guardar. ¡Qué centro de Calipso! ¡Qué definición la de Hugo! Al izquierdo, sobre la mano derecha de Avellano, que no hizo más que mirarla en 15 minutos. Barkowiak, Hugo marca el tercero y creo que le termina poniendo el último clavo al ataúd. Aspiraciones del Lynx de arrimarse a los punteros. ¡Qué partido, señores! 5 goles, penal, buenas definiciones, intensidad, expulsiones, un gran trabajo del central Delgado y de ambos equipos que no cejan en buscar la victoria. Aquí la para Boula, el mejor del segundo tiempo. La descarga, se viene Boula por el sector izquierdo, la va a meter. Y al lado en la cabina, cuidado, el último clavo al ataúd, no, le quedan 10 minutos, mala moneda al equipo de Lynx. Y por algo es uno de los que están arriba. Tiene razón, viene la cobertura mi amigo Bilal, que rechaza y se va a perder afuera enfrente del banco de Luis Blanco, que ahora reposa más calmado. Técnico argentino. Del otro lado, mi amigo Albert Parodi, le vienen ataques de caspa, se agarra los pelos.
¿cómo puede ser que perdamos el buen paso que traíamos? Dice, a ver si corrige con algún cambio más. Es el Pony Ruiz el que va a sacar sobre este sector. Con las manos el número 7. La va a meter al área. Ahora se envalentona el college y busca el cuarto. No hace más que rechazar y resistir como puede el aurinegro. Ahora afuera, está haciendo de ball boy. Pensar que fue él el que fue a buscar la pelota a la tribuna en el saque de costado. Le da la pelota para que saque el college y de ese saque de costado viene la tremenda jugada. El cambio de frente, el desborde de Calipso y el cabezazo de Hugo. La viene a buscar. González con la pelota, la pone a correr. El balón va a salir en profundidad. Linda jugada. Aquí está la combinación en búsqueda del empate. La juegan. Coffey. Coffey que la tiene. Coffey que la pone a jugar. Puede estar el tercero. Partido de los mejores partidos que hemos visto en la Gibraltar Football League en la temporada 2023-24. 5 goles, mucho fútbol, buena intención, buen trato de la pelota. Una noche fría que se calienta con el fútbol. Me hacen guiños cariñosos las luces del aeropuerto. Viene el centro que va a caer sobre el área. El intento de cabezazo le queda a Flynn. El remate mordido con la parte externa del botín derecho. Y el agente 88 que la manda afuera. Allá siguen haciendo de ball boys los mismos jugadores del equipo del Link. Tranquilo, dice Grasso. No tengo apuro ninguno para mover desde el fondo. Me quedan 7 minutos y 45 segundos, más las monedas que dé Delgado, que si vamos a contar los 6 o 7 cambios a 30 segundos por cambio, son 3 y medio, entre 4 y 5 vamos a tener, anótelo por ahí, de reposición, mi querido Dani, a ver si me equivoco o ando cerca, como siempre. Vuela la paloma blanca bajo los oscuros cielos gibraltareños, el rechazo del aurinegro que pierde, el balón que cae, los cuerpos que se elevan, Hugo, goleador, anotó el 2-1 y anotó el 3-2 dos veces en ventaja al equipo de college y dijo, por favor, no me arruinen la noche porque te... Acá tenemos entonces tabla de posición con 4 partidos disputados, puntaje perfecto con 4 ganados San Josep y el Brunos, el Magis con 2. El Link con un partido más queda con 9. El College con 4 partidos disputados cada uno, 3 victorias y una derrota, 9 puntos. Los mismos que tiene 5 partidos disputados. Viene el remate. 3 ganados y 2 perdidos. Más atrás está Moncalpe y el Manchester con 6 y sin puntos. Cierra la tabla Europa Point, el Europa Fútbol Club y los Lions, que han recibido 16 goles en 5 partidos. Le voy a dar la próxima fecha, después que termine esta jugada, que puede ser el empate. Viene el centro, el rechazo de cabeza. Terminan sacando ahí. Creo que era Keivan, que la termina sacando de cabeza. Sí, marcado con el número 6, mi amigo Keivan. Próxima fecha, de alquilar balcones, día 25, el día miércoles. El Lincoln 1, los dos punteros. Balón en profundidad, aquí la viene a buscar una de las más Flynn. Después el día 27, el viernes juegan San Josep y Lynx. O sea, los dos punteros no, un aspirante y un puntero. El otro con el Lynx. La tiene. Le toca al San Josep con puntaje perfecto. Va a ingresar ahora el número 3 en el equipo del Lynx. Es Aaron Gallardo. Se va el Capi González. Hombre por hombre. Gallardo por González, entonces. 5 minutos reglamentarios, entramos en el anochecer del partido, más las monedas de propina que nos regale Tony Delgado. Balón sobre el sector derecho, la viene a buscar el Lynx en la corazonada de empatar el partido. El rechazo, reviente si quiere ganar, decía Roberto Alfredo Perfumo, leyenda del fútbol argentino que se nos adelantó en el camino. Con las manos repone el Lynx. Todavía la tienen, creo que la viene a buscar Boula, que se tiró sobre el sector derecho, pero la pierde.
ahí la termina recuperando Pachequito. Pachequito la pone más arriba. El balón venía para Lima. El rechazo de la defensa albiverde. 3 puntos de oro para el equipo de College, que lo ponen a competir con los de arriba, señores. Avellano, que la tiene y que la va a jugar en largo. Le pega Avellano. El balón en dominio de la Europa, que puede anotar el cuarto en cualquier momento. El remate de media distancia. Y se queda con la pelota magistralmente el 99. Avellano. No, perdón, era Grasso, el portero del equipo. Viene para Boula. Ataca a Boula, la tira larga. Viene el desborde ancho en la búsqueda del centro. En la mitad del área la vienen a buscar. Está Coffey. Viene el centro y ahora sí es Avellano. El que se queda con la pelota. Perfecto. Está todo el mundo cansado. Gritan desde la banca. Grasso va a rechazar. La pone a volar y nosotros también con este viento y este frío. Muy lindo el clima, pero hoy nos traicionó el ingreso al área de Lima. El enganche hacia adentro, el segundo enganche. No, no, demasiados enganches. Cuando le queda para la diestra, pégale, no invente más. Acá viene el contraataque del Link. Que se va al arco de Grasso. Boula que la tiene. Boula que la piensa y la juega sobre la zona central, al corazón del área, al remate de zurda. Y ahí vuela Grasso, arrancado con el número 3, el porterazo que tiene el College. Una de las últimas, la última bala en el tambor que se va a jugar a Link. Desde el tiro de esquina en el noveno, corner kick. Tenemos hombre caído en el terreno. Mira su reloj, José Antonio Delgado, como diciéndole, vamos a agregar un minutito más. Entonces, en vez de 4-5... pueden llegar a ser 5-6, mi querido Daniel Rodríguez. Aquí viene la sanidad del College. Mansamente el ingreso a la cancha. Le contamos para beneplácito de todos aquellos que aman la Liga de Gibraltar, la Gibraltar Football League, en una transferencia internacional. Al equipo del Melilla Fútbol Club fue transferido Mauricio Reigadas, marcador de punta de 17 años del Moncalpe. Debutó ayer contra el Sevilla en División de Honor, un partidazo del hombre moncalpino. Para que vean el nivel que tiene nuestra liga, la Gibraltar Fútbol League. De todo esto y de mucho más vamos a hablar mañana en el estrecho mundo del fútbol en Cadena SER de Andalucía, en ESPN Deportes Radio en los Estados Unidos, en Catrino TV. Ahora les doy el horario. Viene el centro, la pelota que cae sobre el Sazo a las 15 horas de Gibraltar en Catrino TV, a las 16 en Cadena SER de Andalucía, a las 11 de la mañana en ESPN Deportes Radio 770 en los Estados Unidos. Estaremos para ustedes en el programa que se ha llevado todos los números de la madridense de la hispana y de la tarde del estrecho. El estrecho mundo del fútbol intercontinental, las cadenas gigantes que se unen. Gracias por el apoyo. Riencia, más de 100.000 personas en el estado de la Florida de promedio han estado el mes pasado en la audiencia. Y a confirmar, pelotazo largo, viene para Flynn. Flynn que se mete en la oreja derecha del área, la saca hacia atrás. Boula que mete el centro, puede estar el empate, cabezazo. ¡Ay, magistralmente Grasso la detiene en dos tiempos después del rebote! En la defensa era Keivan el que con su cuerpo la cubría, Grasso el que se quedaba con... Pone a volar la paloma blanca bajo los oscuros cielos gibraltareños. Ahí está mi amigo Bilal, que la rechaza. El choque de Ruiz con un defensor era con el capitán, que queda caído. Era Pacheco, creo. Perfecto. Entró dúo con el número 11 y se fue el capitán Franco con el 14 en el equipo de Luis Blanco. Que dúo. Franco y dúo. Aquí conversan con mi amigo Albert Parodi. No me lo vaya a molestar. Me lo molestó, pero no me lo ve. Es un hombre macanudo. Es un hombre bueno. Quedó con el brazalete de capitán. Va a buscar una de las últimas. De propina dieron, ya pasaron 30 segundos,
90 reglamentos no se descuentan en nada más. Ponen los minutos según el árbitro central. Pregúntenle a cuarto árbitro que lo tiene ser. How many, sir? Y si es en italiano, pregúntele a Ragazzo. La pelota que viene de Pacheco. El balón que va al área. El rechazo. Se viene a la contra. Muy bueno realmente el pase largo de Pacheco. Rechazo. Y él se va a perder. De la fuerza. 8 minutos. 8 minutes remaining. Lo dije a los indí cuando miró de Lox, sabía que lo iba a ejecutar. La viene a buscar al número 9, Kofi, el habilidoso, el que estuviera en la jugada del penal, el cambio de frente, una de las últimas, el balón se va afuera y con el balón las esperanzas del Link de mantenerse con puntaje perfecto, súper competitiva la Gibraltar Football League en esta edición 23-24. Se ganan entre todos, a no ser los tres equipos del fondo, Lions en Europa y el Europa Point. Los demás todos tienen sendas victorias. Entre el primero y el sexto hay nada más que tres unidades. Imagínense que está de peleada. Entre el octavo, tres unidades. Todo puede todavía en el maravilloso mundo. Gibraltar Football League. San Josep Aguis. Punta perfecto. 12 unidades. Que está perdiendo su segundo encuentro. Tiene 9, pero mismo que el Link. Uno solo que ganó 3 y Glacis ganó 3 y perdió 2. Equipo que dirige el brasileño, hombre que parte del glorioso cuerpo Calpe, mandado por César Vega, que clasificara competencias europeas. Hombre que dio su rumbo en Stadio con gran éxito, dirigiendo a los que deseamos la mejor. Va a salir de una vez más Avellano. Estamos ya 3 y monedas. Los 8 dieron de reposición. El balón que cae al área, demasiado largo, empieza a perder el tiempo y las ideas el equipo de Link. Con ella se queda Grasso, mostrando su total experiencia. El portero del equipo del college. Vuela la blanca bajo la noche negra gibraltareña. Está lindo hoy para ir a alguno de los restaurantes del área. Aquí muy cerca de la bahía. ¿Por qué no ir a Vía al Brunos? Si quiere llevar a su novia, Dani, que la tiene trabajando tanto en Arabrunos, al Bianca. Denle una alegría que se la merece. Aquí viene Boula. Después me trae el recibo. Paga RCG, no se haga problema. Balón en la mitad de la cancha. El toque, la pared y la descarga. Cuidado, la profundidad puede estar el cuarto. Quedó muy largo. La viene a buscar Avellano. Avellano le juega por el sector izquierdo, pero la nota. Toma riesgos y se complica el portero del equipo de Lynx. 3 y monedas para un triunfo valiosísimo del equipo de Luis Blanco, que se perfila para pelear con los de arriba, para meterse en playoff. Va a estar muy lindo los playoffs, pero son las, ¿eh? Esto recién empieza. No se entusiasme. Ver hoy un equipo que esté muy arriba y en la segunda rueda se descalaba por el sector derecho. Ahí la juega Boula. No está todo dicho, es mucho tiempo de reposición. El balón que cae al área le queda para el remate, le quedaba para apuntar para la diestra, pero no lo ejecuta. Ahora la vuelve a el college y juega un pelotazo largo. No se puede desperdiciar una pelota por parte de ninguno de los dos, porque son dos equipos muy efectivos a la hora de tener el balón. Sinceramente, se lo digo, Negrete ingresó en el segundo tiempo en el Lynx y no ha conseguido pesar todo lo que puede el buen número 10. Acá viene para Boula. La Boula se desborde, se va a ir al tiro de esquina, no lo evita, la zona defensiva. College 1975,
1925, presentación de College FC. 2007, fecha de edición del con las manos reponen. La, hágala valer, bola, no la regale. Deme bola, lo que le dije, no pasa nada. No me venda, que Tony no compra. Así compró Tony. Ay, 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 ay. A 2 minutos. With 2 minutes remain. Link with a big to tie this game. El Link, una gran oportunidad de partido. Lo que es Gallardo, el que está parado, o es Negrete, el que está parado al lado de la pelota. También me pareció que se ejecute esta, nos va a quedar nada más que justo. Fundamental aprovechar esta para el equipo orinegro. Perfil, perfil, sus hombres en el área, se arman las parejas. Estratagema, centro, intento de cabezazo y el rechazo. Una vez más. Enésima vez de Anaya. ¡Ay! ¡Qué viajecito! Esta sí es falta. Claro que falta. Cuidado con no cometer estas faltas tontas cuando queda 1 minuto, 1 minute remaining. Calypso. Una performance, termina cometiendo una falta que compromete la chance de su equipo en el último minuto. Daniel Rodríguez. Partidazo de la Gibraltar Football League. Catrino TV, televisión oficial de Gibraltar. Leo Vega en el relato, Daniel Rodríguez en los controles, el centro que cae al área, el intento de cabezazo, la pelota que queda boyando. Aquí la tiene Boula, se va a meter el labio número 14 hasta el corazón del área, el centro que va sobre el sector derecho. Había abandonado los límites reglamentarios del terreno y le puedo decir que en cualquier momento, ahora sí, como le dije, ese tercer gol que convirtió Hugo era el último clavo en el ataúd de las ilusiones del Lynx y no nos equivocamos. Se lo adelantamos el final hace rato. Le dijimos el asesino es el mayordomo en la mitad de la película. Grasso pone a volar la paloma blanca y el Tony, José Antonio Delgado, espectacular internacional árbitro de la Gibraltar Football League, dice que no hay tiempo para más. El College 1975 Football Club Blanco, el entrenador argentino, le acaba de ganar por 3-2 al Lynx de Albert Parodi en un enfrentamiento de estrategas de lujo en una liga que cada vez crece más en su nivel. Está usted en el repaso de las mejores jugadas del partido de parte de Catrino TV, de parte de Daniel Rodríguez, de parte de la televisión gibraltareña, de Regadas Sport Group y de quien les habla, el poeta Leo Vega. Le decimos esto ha sido todo por hoy. Triunfazo de Coles que lo pone entre los candidatos a pelear por la liga. Fuerte abrazo de gol. Hasta la próxima jornada. Unleashing the fire.